Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Gaby, aquí les tengo esta tirada. Ah, gracias, gracias, gracias por estar aquí. Vamos a ver qué les quieren decir las cartas, qué mensajito hay para ustedes. Vamos a ver. Ok, eso tengo abundancia. Tenemos salud, ok. Servicio. Gratitud. Y propósito. Wow, qué bonitas cartas. Dios mío. Ok, so me hablan de que te vienen muy buenos tiempos, ok. Te viene abundancia, prosperidad, buena salud. Te dicen que hay que ser agradecidos con todo lo que el universo te está dando. Ok. Tu propósito es ayudar al prójimo, ¿okay? Ayudar a nuestros hermanos. Aquí te dicen que dones un poco de tu tiempo o te involucres en algún tipo de ayuda. Puede ser en la comunidad, puede ser a través de internet, puede ser a través de cualquier medio, ¿okay? Donde puedas ayudar de alguna manera, ¿okay? Ese es su propósito en esta vida. Creo que ya vienes haciéndolo de cierta manera, que por eso el universo te está bendiciendo con cosas maravillosas y buenas en tu vida, ok. So, lo que sea que estás haciendo, el universo está muy orgulloso de ti, ok. Lo estás haciendo bien, sigue así, estás cumpliendo tu misión de vida, lo estás haciendo bien. Si estás amándote a ti, ya también eso es hacer tu misión de vida, que okay, vas a estar recibiendo bendiciones del universo, no más llanto. Eres una persona que ha sido muy amorosa, has dado demasiado de ti a los demás, tu corazón es bueno. Okay, pero a veces las personas te preguntan, ¿por qué me tratan mal? ¿Por qué me lastiman si yo solo doy amor? Okay. El problema no eres tú. El problema es que hay personas que no saben lo que quieren. Hay personas que no saben lo que es el amor. Confunden lo que es el amor. Hay personas que piensan que el amor es tóxico, que es enfermizo, que si no hay peleas, no hay amor. Que si no hay celos, no hay amor. ¿Me entiendes? Hay personas que no saben amar porque es lo que vieron en su casa. Una persona no puede recibir amor incondicional si no saben qué es, porque no lo van a cuidar, no lo van a aceptar, lo van a rechazar, ¿ok? Tú eres una persona que trabajas duro y dices la verdad. Eres una persona que no te das por vencido, no te das por vencida, ¿ok? Y créemelo, por eso mi Padre Dios te está recompensando y te va a seguir recompensando, ¿ok? Lo que te espera es muy bonito. Aprende un hobby nuevo. Okay, o enfócate en tus proyectos, o enseñar a tus hijos, en lo que sea. Siempre les digo, no es necesario ir muy lejos, you know? Con que les enseñemos a nuestros hijos lo que es el amor incondicional, eso ya es más que suficiente. Okay? Suelta las cargas ajenas. No cargues con problemas de otra gente, no cargues con responsabilidades de otra gente. Okay? Es tiempo de aprender a decir que no. Y podemos ser amor incondicional, pero limitar lo que damos a los demás, ¿ok? Nunca hay que sobreextenderse. Hay que saber a quién sí y a quién no, ¿ok? Cuando se dice hay que dar amor incondicional, hay que hacer el bien sin ver a quién sí. A un desamparado de la calle, vamos a ayudar a los perritos que están abandonados, vamos a ayudar a alguien que se cayó a levantarle, a alguien que le falta un plato de comida, hay que darle un plato de comida, pero no amor incondicional a quien nos use de tapete. Eso es diferente. Personas misteriosas que se la pasan destrozándote, eso. Yo he escuchado gente culera que dice, hay que hacer el bien sin ver a quién. Sí, pero a ti no, culero, culera. O sea, me tratan mal y quieren que yo esté como gato, siendo su puto tapete. No. Aquí hay que saber con quién sí, con quién no. No hay que confundir las cosas. No hay que confundir el ser buen ser humano con ser un pendejo. ¿Ok? Porque hay mucha gente que se aprovecha de ese tipo de palabras para aprovecharse de los demás. Para meter culpa. Es manipulación eso. Eso es manipulación, eso es control. Tú también una muy buena racha económica, ¿ok? Y con eso sale ese tipo de gente, ¿ok? Gente de tu pasado, pues ya no tienes contacto con ellos, ¿ok? Van a querer entrar a tu vida cuando estés mejor, ¿ok? Creo que vas a una etapa de tu vida donde vas a estar muy abundante, con mucha prosperidad. Vas a tener mucha felicidad, te van a llegar muchas bendiciones, ok, de una manera o de otra. Y estas personas van a querer ser parte de eso para quitarte algo de eso, ok. Ten cuidado con quién dejas entrar. Si la gente no te apoyó en el camino, no te aplaudieron en el camino,
no te ayudaron para nada, no estuvieron ahí para nada, ¿cómo esperan llegar a tu vida cuando ya estés comiendo bien? Al menos yo tengo un problema con eso. Si tienen algún problema económico, una necesidad, te regalo 20 varos, y si los quieres, si te sirven. Y regalados para no volverte a ver. Hay gente que no se va a conformar con 20, van a querer que le des todo lo que estás haciendo. Sienten que merecen algo de ti. Cuando lo único que te dieron fue pura puta falsedad y malos tratos, engaños, traiciones, ¿ok? Y ahora te quieren venir a traicionar por dinero. Ah, son unas cuantas personas, ¿ok? Yo no digo que toda la gente que va a regresar es mala, pero si no están en tu vida, es por algo. Acuérdate por qué los sacaste de tu vida o por qué los alejaste. Eso no es ser rencoroso, es protegerse. Es cuidarte y respetarte. Si en un pasado alguien no pensó que era suficiente, que sigan pensando igual. Como ahora sí vales, ahora que estás teniendo éxito, que te va a llegar el éxito y la abundancia, ¿ahora sí vales la pena? Ya no. Date tu lugar. Ámate, respétate, te vienen cosas maravillosas. Tú sigues siendo tú, pero o sea, tienes que aprender a quién sí y quién no. ¿Ok? Ahí nos vemos.